Queridos amigos, este insólito campamento está instalado en el corazón de España, en una cárcava del río Dulce, en la provincia de Guadalajara. Yo le llamaría el campamento de la Operación Zorro. Nos hemos reunido aquí naturalistas, filmadores, técnicos de sonido, porque nos disponemos a llevar a cabo una aventura verdaderamente insólita. Todo esto empezó hace más de 50 años, cuando por el año 1920 una enfermedad del orden de la rabia, transmitida parece ser que sobre todo por los zorros, empieza a avanzar desde los Urales en dirección suroeste. En 50 años llega hasta el mediodía de Francia, concretamente en el año 1974. Se alarma toda Europa, se toman rigurosas medidas para eliminar aquellos animales que, se piensa, contagian esta rabia selvática. El zorro es considerado como el protagonista de máxima importancia, como un auténtico enemigo público de la salud. ¿Qué hacer? Exterminar todos los zorros de Europa, ecológicamente, sería catastrófico, bajo el punto de vista de la cultura, insoportable. Pero estudiando el número de zorros que debe haber en cada territorio, en los Países Bajos y concretamente en Holanda, llegan a la conclusión de que con un zorro cada 500 hectáreas, prácticamente la rabia selvática desaparece, no se transmite. Entonces nosotros pretendemos saber el número de zorros que hay en una región de España normal, en una región de agricultura relativamente degradada. Para ello, no tenemos más remedio que capturar muchos zorros y equiparles con aparatos electrónicos altamente sofisticados que nos permitirán, mediante nuestros receptores, seguir los movimientos de estos zorros durante el día y durante la noche. Pero ¿cómo capturar los zorros? La solución, igual que la rabia selvática, nos viene de Rusia oriental. Hace milenios que los kirguises, tribus nómadas que actualmente se encuentran en las repúblicas orientales de la Unión Soviética, cazaban y cazan con águilas reales a los raposos.
¿Cómo evitar que las afiladas uñas de las águilas se claven en la garganta del zorro y lo den muerte? Utilizando, como está dibujado en nuestro cuaderno de campo, unas fundas de goma que nos han construido especialmente con objeto de embutirlas en las garras del águila y evitar que ésta dé muerte a los zorros. De esta manera, hemos conseguido capturar más de 30 zorros. Les hemos colocado nuestros emisores, que nos han enviado el mensaje de su vida a más de 8 kilómetros de distancia. Así, hemos delimitado los territorios de los zorros en nuestros mapas de la provincia de Guadalajara. Creo que con ello hemos contribuido primeramente a saber el número de zorros que hay o puede haber en una región de España. Y en segundo lugar, muchas, muchísimas cosas sobre la biología del zorro que estamos convencidos de que a ustedes les van a interesar muchísimo. Pero volvamos a las tácticas milenarias de los kirguises y comencemos a trabajar en pleno campo en un día de la temprana primavera. Nos disponemos a tomar nota cuidadosamente de todo cuanto ocurra porque estamos convencidos de que es la primera vez que una técnica cetrera va a ser empleada en un experimento científico. Con la colaboración de Aurelio Pérez y Javier Ceña, disponemos una de nuestras trampas con objeto de dar caza al ave que nos va a permitir llevar a cabo la primera parte de nuestro plan. No se trata, como podrían ustedes pensar, del águila, sino de su presunta presa, concretamente una corneja. Colocamos nuestro artilugio en una región de la Alcarria frecuentada por estas aves. Y emplearemos como cebo para atraerla una de las presas que más la llaman la atención después de montar con toda delicadeza la trampa que ha de capturarla. Se trata de una lombriz sencillamente ensartada en un hilo de nylon. El movimiento de la presa será descubierto por la vista penetrante del córvido. Pronto comienza, en la mañana, el movimiento de las cornejas. Se posarán en los árboles acostumbrados y descubrirán pronto la lombriz que hará funcionar nuestro artefacto. Son inteligentes y desconfiados todos los córvidos, pero esperamos que nuestro engaño surta efecto. Inmediatamente después de que haya caído la corneja, es necesario sacarla de la red. Y hay que hacer esta operación con todo detenimiento, con objeto de evitar que las plumas del córvido se deterioren y con objeto de evitar también sustos innecesarios, puesto que hemos de comenzar el amansamiento primero y el adiestramiento de la corneja después. Cualquier mal recuerdo dificultaría en grado sumo este proceso. Precisamente para evitar que el sudor de las manos estropee el plumaje de la corneja, la envolvemos en un paño. Quince días más tarde, ya está en condiciones de colaborar con nosotros y viaja sobre el puño enguantado de Javier Ceña. Entre tanto, hemos tendido una invisible red japonesa. Repasamos con todo detenimiento los engarces de la red en los palos de avellano
que van a garantizar su perfecto funcionamiento. Aparentemente, no se descubre la red. Terminado el delicado trabajo, hemos de ocultarnos a una distancia prudencial y esperar acontecimientos. Pero, al ocultarnos, además de observar todo cuanto ocurra cómodamente, pretendemos cubrir otro objetivo. La corneja, que se ha hecho ya nuestra amiga, se debatirá constantemente en la dirección de nuestro escondite. Con ello, va a llamar la atención del águila real, nuestra presunta presa. En cuanto la gigantesca rapaz cae en la red, es necesario acudir con toda la prontitud, primero para evitar que la rompa y que huya, y segundo para evitar también que se deteriore el plumaje. Les aseguro, amigos míos, que poner por primera vez sobre el plumaje inmaculado de un águila real las manos es una emoción que no se olvida fácilmente. Sabíamos que aquel enorme espécimen habitaba en aquella región de la meseta. Habíamos obtenido las oportunas autorizaciones para su captura. Y lo primero que debíamos de hacer ahora, siguiendo las normas de los kirguises, era cubrir su cabeza con una caperuza para privarla de la visión. Después, con todo cuidado para evitar que las tremendas garras de la rapaz hicieran presa en nuestros brazos, nos disponemos a equiparlo. Un par de correas de piel de perro, denominadas pihuelas desde la Edad Media, son fijadas en sus fuertes tarsos. La corneja, entretanto, nos observa orgullosa de haber cumplido perfectamente su misión. Y también agradecida porque nuestra red evitó que el águila la tocara con sus garras. Un ave de presa, privada momentáneamente de la visión mediante la caperuza, que está hecha a la medida para que no toque sus ojos, se mantiene erguida sobre el puño del halconero. Comprobamos nosotros que es una fuerte hembra, mucho más grande, como en todas las rapaces, que los machos, dotada por consiguiente para capturar zorros. Terminado el emocionante lance, María, que es el nombre que hemos dado a la corneja, se deja acariciar alegremente el pico por su cuidador, Javier, satisfecha de haber sido el protagonista de la jornada. Pese a ser difícil y emocionante, la captura del águila salvaje no representa más que la primera parte de la aventura de la Operación Zorro. Es necesario proceder después, en compañía ya de las águilas que forman parte de nuestro equipo, al amansamiento del ave con objeto de que pueda trabajar para el hombre. Para ello, seguimos ateniéndonos a las normas milenarias de los nómadas asiáticos. Es preciso
tener varias noches a las águilas sin dormir. Para ello, se las acaricia largamente con una pluma. Se las habla. Se las mantiene en la proximidad del halconero. Al mismo tiempo, se va rebajando su dieta alimentaria, con objeto de que sin perder vigor vayan aumentando su apetito. Con la caperuza puesta, se las enseña a comer también en el puño del halconero. Y así, amigos, llega el momento más emocionante, el de quitar la caperuza por primera vez al águila. Pese a lo que podría temerse, la reacción del ave es siempre positiva. Conocía ya la voz del halconero. Había comido muchas noches en el puño y tan pronto como se le ofrece la carne, se pone a comer tranquilamente a pocos centímetros de la mano del hombre que hace solamente 10 días la ha capturado. Vienen después, en la sucesión de los capítulos de la doma, los primeros vuelos a la mano del halconero. Antes, el águila ha aprendido a hacer cortos saltos sujeta por un cordel fuerte que recibe el nombre de fiador. Este es el primer vuelo en libertad. La llamada conocida. El puño familiar. Y sobre el puño, la comida. En un vuelo raudo y maravilloso, un ave de presa de más de 5 kilos se posa sobre nuestro puño con la ligereza con que hubiera podido hacerlo una paloma. Cada vez habrá de obedecer más prontamente. Y cuando el águila acude ya con toda la celeridad a nuestra llamada, cuando el águila no muestre ningún temor de posarse en nuestro puño, cuando podamos acercar a su pico acerado mientras alimenta nuestro rostro, estará ya en condiciones de realizar vuelos mucho más largos. Para ello, se sitúa al águila en un pico lejano de la montaña. Se emiten los silbidos y las voces de siempre. Y el águila, que realiza estos trabajos siempre en ayunas, acudirá puntualmente, no sobre el puño en este caso, sino sobre un artilugio forrado con una piel de zorro que recibe el nombre de señuelo. De esta manera, el águila se va preparando para las posteriores capturas. Y este, amigos del hombre y la tierra, es el último capítulo del programa de la doma dentro de la Operación Zorro. Después, nos disponemos a emprender las verdaderas cacerías. Para ello, seguimos ateniéndonos a las tácticas de los kirguises. Vamos a cazar en la ladera de una cárcava. Nos situamos con el águila real sobre el puño, en lo alto de un picacho, por encima de los ojeadores que tratan de mover los zorros encamados en las primeras horas de la mañana. Nuestros naturalistas, el fotógrafo y algunos espontáneos marchan por la ladera cual si de una cacería normal se tratara. Desde nuestro punto de observación dominamos perfectamente los acontecimientos.
Como esperábamos, un zorro salta del encame. Ahora es preciso quitar la caperuza al águila. Durante dos largos meses se sucedieron los lances de caza de tanta belleza y emoción como el que acaban de contemplar. Pretendíamos capturar los zorros únicamente para colocarles nuestros collares transmisores y seguir después sus movimientos en el campo. Para ello, fuimos testigos de algunos de los más asombrosos vuelos de las águilas reales. Pudimos filmar también los precisos ataques de estas fantásticas rapaces. No queremos privarles, amigos míos, de esta primera y emocionante parte del programa de la Operación Zorro. Las cacerías pudimos comprobar que los zorros nunca llegaban a morder a las águilas. También confirmamos con satisfacción que estas, gracias a las fundas de goma que protegían sus uñas, no infirieron heridas a los raposos. Como les he dicho, no era la alegría, la belleza y la emoción de la práctica de la cetrería la finalidad de la Operación Zorro. Era el colocar en el cuello de los raposos el transmisor que nos permitiera seguir después sus desplazamientos en la naturaleza. Por eso, nosotros observábamos a nuestras águilas no solamente con el placer
con que pudieron hacerlo los antiguos cetreros, sino con el nerviosismo y con la urgencia de saber dónde iba a tener lugar la captura con objeto de acudir lo antes posible para evitar daños al raposo y presuntos accidentes a la rapaz. Nuestra llegada terminaba siempre con la lucha de los dos titanes. Pero nuestra llegada, que no se realizaba a caballo como hacen los kirguises, sino a pie por las empinadas laderas, no siempre era tan rápida como hubiéramos querido. Comprobamos que para llevar a cabo nuestro trabajo con eficacia era imprescindible la presencia, al menos, de tres personas. Una de ellas tenía la misión de sacar al águila real de la presa. Para ello, ha de servirse de un incentivo que es un pedacito de comida colocado sobre el guante. Después, se cubre nuevamente al águila con la caperuza, con objeto de que no trate de lanzarse sobre el zorro. Se la libra posteriormente de las fundas de goma que evitaban que sus uñas se clavaran en el cuerpo del raposo. Y aquí comenzaba ya el trabajo científico. Tomar las medidas anatómicas de los distintos especímenes con objeto de obtener datos muy útiles para la ciencia. No siempre se tiene la oportunidad de capturar en 2 meses más de 30 raposos. Y cuando un naturalista se tropieza con esta aventura, ha de tomar cuidadosamente todos los datos y transcribirles en sus cuadernos de campo. Pero, como todo el mundo sabe, los zorros muerden. Lo primero que hay que hacer, por consiguiente, es colocarles un bozal. Luego, las meticulosas operaciones de medida. Medida de todas las partes del cuerpo del zorro. La cola, el cuerpo, las extremidades, las orejas, la faz. Tantos y tantos datos que nos permitirán conocer mejor a esta interesante especie. Manejábamos esquemas que nos permitían trasladar rápidamente al cuaderno las anotaciones que tomábamos con cierta precipitación. Después de realizadas las mediciones, el peso del raposo. Para ello, Aurelio Pérez lo sujeta de la misma forma que se hace en estas tierras con los corderos, por las extremidades. Estas operaciones resultaban quizá fatigosas, pero pensábamos que eran datos del máximo interés. Una media de 7 a 8 kilos fue el peso de los raposos de la provincia de Guadalajara. Algunos grandes machos superaron los 10. Las hembras eran menos pesadas. Reposan las águilas cubiertas con la caperuza, preparándose para el próximo lance. Y nosotros, por fin, colocamos el collar electrónico equipado con antena y numerado en el cuello del raposo. El examen de la dentadura para fijar la edad aproximada de los especímenes capturados, y prontamente los zorros son puestos de nuevo en libertad. Evidentemente, en libertad vigilada, porque vayan a donde vayan, desde 8 kilómetros de distancia nos enviarán el bip bip de su antena. Pero este, amigos míos, será el tema para el próximo capítulo de la operación Zorro.